Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Medio en Broma, Medio en Serio. Como siempre acá desde nuestro estudio en Virginia Paso 26, a pasito del Metro República, por si nos quieren venir a ver, venir a dejar una pizza, unas bebidas. Yo no tomo bebida, pero un juguito puede ser. Y hoy día tenemos una invitada. Está con nosotros la Connie y hoy día ella nos va a enseñar a jugar TCG porque yo no tengo idea. Connie, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí estamos. Qué bueno. Con calor, a pesar de que hoy día estaba nublado el día. Sí, pero está como muy extraño, como sí. Que a veces tengo mucho calor durante el día y después mucho frío y estoy como, me voy a resfriar. Pero es raro porque, no sé, pues ayer todavía era verano. Sí. 30 grados. Y hoy día, equinoccio de otoño, 20 grados el tiro. ¿Por qué tan muy drástico? Sí, pero mañana dicen que va a haber de nuevo 31 grados. Pero es como un jueves creo que estaba lloviendo y hacía mucho frío también. Y después al día siguiente, no, 31 grados. Sí, qué terrible. Este es el calentamiento global. Greta Thunberg tenía razón. ¿Qué piensas tú? ¿Tenía razón Greta o no? Sí, sí tenía toda la razón, pero... La gente no hace caso. Pero aquí está el mundo esporqueado. La gente no hace caso. Oye, Connie, cuéntame un poco, tú tienes, quiero que le cuentes a la gente ahí de tu cámara, tú tienes una comunidad de TCG. Sí, tengo una comunidad que se llama Amazon Lily, que es de One Piece, dentro del anime, si es que lo han visto. Amazon Lily es una isla solo de mujeres. De hecho, cuando entra un hombre es como, ¡ah, sale! Y como que los están atacando. Esa es la gracia de la isla, pero dentro de la comunidad es un centro como más de apoyo entre nosotras, ya que los TCG normalmente son más de hombres, y es un mundo de hombres, entonces uno como mujer igual como que le cuesta meterse ahí un poquito al juego, porque además dentro de las mismas partidas a veces hay momentos muy como tensos, entonces uno igual es como, no sé, en mi primer torneo yo estaba súper nerviosa de que, ay, es que me voy a equivocar, ¿qué voy a hacer aquí? Y no había ninguna mujer, entonces igual estaba como en desconfianza. Igual fui con mi pololo, entonces como que tenía ese apoyo, pero no estaba jugando con él. Entonces era como, claro. Ay, no sé, me siento como incómoda y observada. Y bueno, de ahí como que me fui haciendo mi Instagram, fui creciendo como dentro del mundo del TCG, hasta que una niña, se llama Tere, me dijo, oye, si haces una comunidad de mujeres aprovechando que mueves como mucha gente. Y yo así como, no sé. Podría ser. Te hiciste de rogar un claro, poquito. Claro, sí, como que lo pensé. Estuve varias noches así como, ¿lo hago o no lo hago? Porque igual es una responsabilidad en el fondo. Sí, y como, pucha, ahora que ya está la comunidad, sí, me siento a veces como presionada que tengo que hacer todo bien. Entonces como que en esos factores pensaba. Pero al final dije, ya lo voy a hacer. Hice el grupo, éramos al principio como 4 o 5 niñas dentro del grupo. No hablábamos nada. Como que éramos muy tímidas entre nosotras y era como que yo tenía que decir ya así como, ya, ¿y cuántos años tienen? Ya, ¿y qué van a hacer? Ya, ¿y qué van a jugar? Y como que tenía que generar esa instancia. Y igual era complicado. Pero después como que lo publiqué por Instagram, también soy conocida dentro de la comunidad de One Piece, entonces como que cada persona le decía, pero invita, no sé, a tu polola, a tu hermana, a tu prima, claro. A tu mamá. Que venga, quien venga a jugar. Y actualmente somos 108 dentro del grupo de WhatsApp. Ya, jugadoras wow. Como activas, yo diría que son como 25 a 30, como aprox. Uh-huh. Y hay como un porcentaje que se metió al grupo como para aprender. Y ahora como que faltan esas instancias o esos lugares como para poder enseñarle dentro de las que jugamos a las que no juegan. Pero se va a ir haciendo con el tiempo. Eso te iba a preguntar, si existía esa posibilidad, o sea, no sé, ponte tú, mi hija, que quisiera aprender, mi hija es fanática de guantes. Si quisiera aprender, por ejemplo, ¿tiene la posibilidad de que...? Sí. No, o sea, no es necesario no. Que sepa, ¿o sí? No, de hecho yeah. Puede venir diciendo, hola, solo he visto One Piece, ni siquiera tengo cartas. Porque yeah. Entre la comunidad igual somos así como de, ah, pero no te preocupes, yo te llevo un mazo y te explico cómo jugarlo. Entonces se pueden ir prestando las cartas, yeah. Yo igual llevo como un mazo aparte en mi mochila cada vez que voy a ir a jugar, en caso de que alguien lo necesite. Porque me ha pasado como 2 veces creo que dentro del mundo del TCG, que he ido a jugar. Y se me quedó el mazo en la mochila. Puede pasar. O sea, puede en pasar. La casa. Entonces, como, pucha, alguien trajo un mazo extra. Por último, para jugar. Claro, uno, no importa jugar, que sea tan bueno, pero para. Claro, de repente por jugar te dan cosas por inscribirte. Ya. Yeah. Entonces, aunque no gané ni una, puedes ganar todo en el sobre que te dan. De hecho, en cada edición hay una carta manga en One Piece. Y esas cartas valen como entre 500 lucas a 1,5 millones. Y así. Ya, espérate, esto me interesó.
Yo voy a confesar, yo la verdad que conozco el mundo del TCG, pero no... No tanto. No tanto, o sea, lo conozco solamente por fuera. Sí, obviamente conozco mucho más el mundo de Pokémon. Y sé que hay cartas que valen mucha plata, pero no sabía que One Piece también tenía ese tipo de cartas así de, tan valoradas. Sí, es muy muy valoradas. De hecho, en el Finals, que estuvo el 27 de enero. Que estuvimos ahí. Pues. Sí, estuvimos ahí. Nos conocimos, ahí. De hecho. Sí. Ahí, al día siguiente, cuando se hizo la final, el primer lugar se llevó un Kaido Winner. Una carta de un Kaido, y dice Winner, y era como el efecto de la carta, y un diseño bonito. Esa carta se fue vendida en 120 millones. No. Creo que fue la carta más cara que se ha vendido dentro de One Piece. ¿En serio? Sí, de hecho hubo como toda una polémica porque la persona que lo compró era de acá de Chile. Y después como que la gente lo pilló en Facebook ofreciéndosela a un gringo en 190 millones. Pero, es que mucha plata. Demasiada. De hecho, es que yo mucha quedé plata, así como, pero ¿cómo lo procesas? ¿Quién tiene 120 palos para comprar una carta? Más. ¿Quién era Piñera? No tengo idea. Antes de caer al lado. Los de la Contraloría. Claro, los que jugaban Magic. Así mismo. Esos que jugaban Magic. Oh, es que siento. Es que claro, yo dije ya un palo y medio. Pero 120 palos. Es demasiado. Oh, mucha plata. Hubieron muy poquitas copias de esa carta en todo el mundo. Entonces, claro, por me eso imagino el valor. Que por eso el valor, sí. Pues. Sí. Igual es como. Pucha, en todo el año se van haciendo regionales. Cada vez que termina una edición, por ejemplo, sale OP1, se viene el regional de OP1 y de ahí sale la nueva edición, OP2, regional de OP2 y así. De repente han tenido unos desfases, pero por culpa de Bandai o Aduana, que como que dicen, ah, pucha, no le podemos llevar las cosas a tiempo. Y como que nada raro en Aduana. Sí, cosas raras que pasan ahí. No pasa. Y al final de la temporada se supone que viene un Finals. Entonces ahora viene de nuevo la época de regionales y luego llega el segundo Finals. ¿O es la idea que se tiene? Yo la verdad que ese día, el que tú mencionas cuando el de enero, que fue ahí en el Grand Palace, yo a mí me sorprendió la cantidad de gente. No es que no haya visto, pero no pensé que... Sé que One Piece tiene un montón de fanáticos, pero no pensé que tanta gente jugaba y que vinieran de tantos países. Eso a mí me sorprendió más. Ah, porque sí. En un momento yo entrevistaba gente y era como, oye Nico, bueno, no hemos pillado ni un chileno, ¿cómo es posible? ¿Dónde están? Claro, era como ir a la Plaza de Armas, de encontrar con puros extranjeros. Eso me sorprendió mucho. Y claro, hay gente que viene siempre de Argentina, de Uruguay, que son los países más cercanos. Lo que pasa ahí es que, por ejemplo, con One Piece, para Latam se hacen los regionales en México y en Chile. En ningún otro país. Entonces, como que la gente de afuera, no sé, por ejemplo, Uruguay, quiere participar, entonces tiene que estar inscribiéndose claro, alguno de los dos y ir. Oportunidad, sí. Y, pucha, no sé, hay un efecto extraño que como que... Trato de deducirlo, porque dentro del TCG igual, no sé, puedes tener cartas que es como, oh, me salió esta carta, qué buena, y la cuestión. Y te salen otras que es como, pocha, ¿para qué abrir el sobre? Pero estas mismas cartas después suben mucho más de valor que la que te alegraste por haber sacado en algún momento. Entonces, pasa que con las cosas que dan por participar en los regionales o en los finals, como que la gente los está vendiendo ahí mismo, porque no saben si va a subir más, claro, o va a bajar más. Claro, asegurarse claro. En el momento. En un momento mi pololo cambió su pack de participación por un Sanji Blocker AA. Ese estaba como en 40 lucas. Y lo cambió nomás, poquito más. Y las cartas en realidad ahora estaban valorizadas, las cartas que le pasó, como en 15 lucas. Fue y buen, el Sanji sigue subiendo. Fue buen negocio. Sí, pero es como apostar en realidad, claro, porque no tienes idea de cómo va a seguir actuando la carta. Aunque igual hay como una forma de verlo, entre comillas, que es que en Japón están una edición adelantados. Ya. Entonces uno igual puede como ver el meta en Japón, que sería como los líderes que van topeando, y ahí decir, ah, ya, mejor voy a jugar, no sé, para ahora Yamato. Voy a jugar Yamato con doble ataque. Y hay formas y formas, pero como que puedes ver y ¿cómo lo explico? Acá en Latam, la forma de jugar es muy distinta a lo de los japoneses. De hecho, ahí en Japón, en OP5, estuvo topeando todo el rato, así uno veía las listas y era Sakazuki, 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 Katakuri, Sakazuki, Sakazuki, y así. Y acá, por ejemplo, en Chile, era Katakuri, N, Katakuri, N, Katakuri, N, Sakazuki, ahí como entre medio. Y ahora Bandai sacó, ¿cómo se llama? Un baneo. Y banearon el líder Sakazuki. Pero era porque en Japón estaba topeando todo el rato y estaba muy roto el líder.
Y nos afectó igual a nosotros, pero como que tampoco fue como... Tampoco tanto. Claro, así como, oh, no, nos bañaron este líder. Sí, es que ahora que te escucho hablar con tanta propiedad y eres tan Lolita. ¿Cuánto tiempo llevas jugando? Desde que salió el juego, como del 2022, en diciembre. Pero en antes enero. De eso, ¿habías jugado o solamente entonces? No, mi mayor cercanía ¿sí? fue mi tío cuidándome cuando era chiquitita. Jugaban y estaban jugando mitos. Ya. Y me llevaban el coche, me ponían al lado de la mesa y yo así mirando nomás porque no tenía nada claro, más que hacer. Yeah. Pero en realidad es como solo eso y tampoco nunca aprendí a jugar mitos. Y eso, como que simplemente me metí a este juego porque en realidad quería un juego de mesa. Yeah. Y mi pololo se compró las cartas. Fue a retirar el starter 1 y ahí mismo estaban haciendo un torneo. Y como que mi pololo se lanzó nomás, dijo, ya voy a jugar nomás, voy a aprender a jugar aquí. Me fue mal, creo que ganó una, al menos ganó una. Claro. Y ahí dentro de la gente que estaba presente le regalaron Chaya. Que Chaya se le conoce a las cartas que valen como 50 pesos. Sí, sí. Y le pasó pura Chaya de Zoro y carta roja. Y me dijo, mira lo que traje, la cuestión. Y me pasó el líder y me dijo, así se juega y no sé qué más. De hecho, mis primeras partidas eran bajando cartas y sin pegar con el líder. Y mi pololo me decía, ¿pero por qué no me pegáis con el líder? Y yo, es que no quiero dejarlo girado para que me pegue. Y me dice, no, pero yo te puedo pegar al líder igual. Y yo, que no quiero pegarte. ¿Dónde están las reglas que yo tengo que pegar con el líder? Así como obligación. Y como que tenía muchos fallos y después como que fui aprendiendo así como, ah, tengo que hacer esto y después hacer esto otro. Y entendí la mecánica del juego. Y no sé cómo lo entendí como muy fácil. Así como de, ah, tengo que hacer esto y esto otro. Y como que igual dentro de las partidas tienes que tomar decisiones no planeadas. Como estar improvisando. Uh-huh. Que pasa que el meta puede estar como muy estructurado, pero de repente sale alguna persona con un mazo raro. Que es como, ¿por qué lleváis esa carta? Eso soy yo jugando Clash Royale. Eso soy yo. El que, sale, el que está en 7000 copas jugando con un mazo que nadie más juega. Claro, algo así. Eso como, de hecho, igual me gusta esa manera de jugar porque sorprende a todo el mundo. Y dentro de la gente que está acostumbrada al meta es como, ¿qué hago? Y entre esos que están improvisando, hay dos tipos de personas. Los que improvisan bien y los que improvisan claro. Así como, ya no le pego. Esa va a ser la solución y ahí pierden. Entonces como que se equivocan en cosas como muy, ya, a ver, ¿recibo el daño o no lo recibo? ¿Qué hago? No, ay, no sé qué hacer. Entonces se ponen nerviosos y terminan perdiendo. Hay harto de estrategia igual, Sí. Es todo un mundo, la verdad. Tú nombraste un término que a nosotros se nos hace conocido, pero la gente quizás no sabe. Cuando dices el meta. Ah, el meta es... A ver, de todos los líderes que salen por edición y se van acumulando tras una edición y otra, se van quedando líderes que siempre van topeando. Que topear es ir ganando dentro de un torneo, primer lugar, Sakazuki en Japón. Segundo lugar, Sakazuki. Tercer lugar, Sakazuki. Y eso es el meta. Los líderes que más se repiten mientras que van ganando los torneos. Luego hay una separación como tier y ahí yo me pierdo porque no sé, mucho tecnicismo. Están los líderes S, los líderes A, B, C. Y es como que puedo ir eligiendo, pero claro. Yo ahí no sé. Para mí todos los líderes pueden topear. Dependen del piloto. Porque, por ejemplo, para OP 4, creo que fue, salió Kuro, el líder Kuro. Nadie lo pescó, nadie lo jugó. Y yo tuve una junta con mi pololo y unos amigos más, en donde estaban jugando todos Katakuri, que era el meta actual de ese momento. Y yo les gané a todos los Katakuri. Decían, no, es que el Kuro está muy roto, ¿cómo puede hacer esa habilidad? Y tiene así un texto el líder. Yo creo que por eso nadie lo juega, porque igual es enredado. Hay mucho texto. Sí, el verdadero mucho texto. Como, ¿qué hace tu líder? Yo, bueno, mira, tengo que hacer esto y esto y esto y esto aquí y allá. Tiene como el efecto, si no mal recuerdo, es un líder verde, que en One Piece están por colores, y es temático. Al referirme con temático es que lleva solo cartas de... ¿qué cartas llevaba? Creo que es de Les Blue. Y solo lleva cartas de Les Blue, porque si no, no funciona. Porque la habilidad del líder es que tú tienes que pagar 3 dones, girar 2 personajes del Les Blue, dejar activo tu líder y girar un personaje que coste 5 o menos del oponente. Entonces como que al explicar eso uno igual se traba y es como, lee la carta. Toma, no me voy a estresar, tómala. Si tenía alguna duda, pregúntame.
Y eso, y era un mazo anti-meta, que nadie lo jugaba, nadie lo pescó, que decían, ¿cómo voy a estar jugando eso? De hecho, en esa junta me dijeron, ya va a empezar la Connie con su mazo Junaed. Y yo sí, porque el Katakuri... La Connie con sus cosas raras. Claro, el Katakuri estaba valorizado como, no sé, en 250 lucas, el mazo completo, y mi Kuro estaba como valorizado en 20 lucas. Y yo ganándole a los Katakuri. Mira. Al final, para ese regional, para esa edición, fui con Nami. Y me fue mal y yo dije, pucha, tuve querido Kuro. No me tuve fe. No tuve. Pensaste que había sido suerte nomás. ¿Viste? Sí. Faltó ahí... De hecho, igual era gente que topeó. Y en el final también topeó. Entonces, como que... Sí, era tenerme fe nomás. ¿Viste? Podría haber sido mejor la participación. Sí, pero me gusta jugar Nami. Ya. Nami rompe todas las reglas. Tuvo en un TCG normal. Creo que en todos. Todos... No solo en One Piece, sino que Pokémon, Digimon, Mythos, Magic y así. Tú te quedas sin mazo y pierdes. La Nami no. Tú te quedas sin mazo y ganas. No importa que te quedaste sin vida, que no te pudiste defender del ataque. Sacaste la última carta, ganaste. No importa nada más. Y tiene cartas, por ejemplo, el Zed, que uno pega y si le hace daño al otro líder, botáis 7 cartas al tiros del mazo. Y son solamente 50. Y tú cuando empiezas la partida robas 5 y en las vidas la Nami en este caso tiene 5 más. Entonces son solo 40 cartas las que tienes que botar. Y si vas segundo, tienes la ventaja de robar una carta extra. Entonces tienes que encargarte de botar 39 cartas. Y todos los eventos como que dicen, bota una del tope, roba una, y te vas defendiendo mientras que vas robando. Y también están los triggers. Esto no está en todos los juegos. Ahora también estoy jugando Dragon Ball. Y el trigger no existe. Y me ha pasado que como regla cultural dentro de One Piece, tú cuando recibes una vida, la tienes que ver acá, en el lugar de las vidas. Y verla desde acá, porque si te la llevas a la mano, ya no puedes activar el trigger. Porque la gente dice, no, es que yo no sé si es esa carta, si la cambiaste con la otra de la mano, yo no confío. Mira. Soy esa gente. y en Dragon Ball no existe el trigger. Entonces como que estoy jugando y digo, ya recibo la vida. Y me quedo aquí, como, ay, no tiene, verdad que estas no tienen. Y me quedo como, ya. Y la gente ahí está muy acostumbrada a hacerla así, ni siquiera mira la carta. Claro. Y yo así como con mucho cuidado, así como, ya no tiene nada. y eso, dentro de Nami tienen los triggers de roba dos cartas. Porque sí, activa el efecto, roba dos cartas. Después, ah, me tomo la otra vida, roba dos cartas. Ah, no tomo y voy robando dos. Entonces en ese puro turno bote cuatro. Y eso, me encanta la Nami. Por eso Nami a todos nuevos. Sí. Personaje favorito de... En lo personal. Aunque sí, la sí. Líder AA no... No me gusta tanto. Como que la pudieron haber hecho más bonita. Como un diseño blanco con naranjo y nada, no sé, no me gusta. Es para todo, es para todos sí. Los gustos. Oye, ustedes como comunidad Amazon Lily se juntan en la semana, hacen torneos. Sí, de hecho, actualmente Wargaming, uh-huh. La tienda que estaba en Metro Manuel Montt, uh-huh. Nos dio la opción de tener una liga femenina todos los martes desde las 7. O sea, van a ser los martes femeninos, de hecho. Sí, de hecho ya llevamos dos martes de femeninos. El primero fue avisado muy encima, así como del lunes a martes. Y yo así como de, ay, no creo que vayan las chiquillas. Igual fuimos 7. Y fue como, ah, vamos a hacer 3 rondas. Y ayer fuimos 21. Ay, ahí ya se prendió sí, la cosa. Sí, de hecho estaban como todos muy felices. Y igual me puse así como entre medio a disociar. Y así como, ay, lo que he logrado. Pero de verdad, sí. Sí, se siente muy bonito y están como todas enseñándose cuando no saben. De hecho, algunas fueron como con acompañantes y mujeres. Porque como que dentro de la tienda hay un espacio al final de la tienda donde nos dejaron todas las sillas y mesas y no dejaban entrar a ninguna persona porque es cerrado. Entonces era como que una niña le tenía que vender una carta a alguien ahí mismo. Y los de la tienda dijeron, no, espero que termine el torneo. Y no lo dejaron pasar. Y estas niñas que iban de acompañante quieren aprender a jugar, pero preferían mirar primero, entonces claro, igual están sí. En un lugar cómodo para ir viendo así como, ah, esto es un torneo. Porque igual, no sé, yo la primera vez que fui, como que igual me ponía nerviosa jugar contra 4 personas extrañas que nunca he visto en mi vida, así como, ¿quién eres? no sé si está bien, no sé si voy a respetar las reglas, no sé si yo me estoy equivocando, entonces uno igual se pone nervioso. Connie, ¿qué sientes? Que yo sé que las demás chicas te deben ver como una líder en este caso. Como alguien que está rompiendo un poquito los paradigmas del TCG.
sí, de hecho hay como algunas niñas que igual me emociono, así como que me miran muy hacia arriba y yo así como, no, pero si estoy al lado tuyo. Soy igual que ustedes. Sí, somos compañeras. pero se siente bonito. Igual de repente como que me tengo que poner más seria. Porque, por ejemplo, también estamos organizando torneos los fines de semana. Y para... Ah, y tenemos también un canal de Twitch que se hizo hace muy poquito. De hecho, el viernes pasado tuvimos el... como primer stream. Donde estaba la, una niña, se llama Milena. Ella estuvo encargada de Twitch. Y dentro de las partidas yo iba comentando igual y apoyándola. Porque ella no sabe tanto del juego, pero quiere saber. Entonces, pero se maneja más con Twitch. Entonces ahí nos fusionamos. Muy bien. Claro, pero antes de la fecha del viernes tuvimos un problema que yo pregunté que si querían que hombres se involucraran en este torneo online. Que si fuera solo de mujeres o ya mixto. Y como que habían ideas como, pucha, no, quiero que sean solo de mujeres, de nosotras, y ideas de, no, es que deberíamos ser más y la cuestión. Y de hecho, como que el torneo tiene el valor de 2.000 pesos. Y con esos 2.000 pesos se va acumulando. De hecho, ahora llevamos como 35. Y esa plata va destinada a la misma comunidad para ir comprando más premios, como para seguir haciendo torneos. De hecho, yo igual hice la pregunta así como chiquiendo, ¿quieren que esta plata la destinemos a tener un kit Amazon? Ese kit Amazon, tenerlo en cada tienda de TCG, como para nosotras. Igual son problemas que los hombres claramente no se van a preocupar, pero como cosas más femeninas, más íntimas. Sí, pues. Y al final todas quedaron de acuerdo en que no, deberíamos gastarlo en premios y que cada una debería aportar con esas también, cosas. Sí. Así como de, si yo voy constantemente a Mike Forever, yo preparar un kit y tenerlo y decirle, chiquillas, si pueden ir donando cosas, se lo agradezco. Pero como que eso, o sea, si hay otra niña que va más a tecito, por ejemplo, tener ella el kit y estar encargada de eso. Pero no destinar plata para ella. De hecho, igual como que algunas dijeron, igual le podríamos mencionar a las tiendas que ellos se podrían poner con ese también, kit. También, ¿por qué no? Pero yo creo que ahí hay que conversar con cada tienda. Pero lo pensamos. Y respecto al otro tema, lo que iba, que me desvió mucho de la conversación, es que yo les pregunté, y se armó una polémica muy grande durante la tarde y eran así unos textos, y así textos por WhatsApp y por WhatsApp y así como... Y yo dije, ya, así no vamos a llegar a ninguna parte. Y les mandé así un textito que decía, chiquillos, voy a tomar yo la decisión, voy a leer y escuchar sus opiniones, pero yo tengo la decisión final. Igual dentro de la comunidad hay una directiva. Ya. Entonces, como otras cosas, igual se comentan, sí, y todo el tema. Pero yo dije, no, yo tomo la decisión. Claro, y después mandaste un texto yo, como por los anuncios, y diciendo que debería ser mixto, porque la idea de la comunidad es no sentirnos excluidas, entonces el excluir a los hombres en esta ocasión se me hace muy incoherente. Y aparte que juntaríamos más plata para nuestros torneos. Hay que verlo por el lado. Sí. Y lo otro también que comenté es que si estamos siempre en nuestra zona de confort, no vamos a salir de ahí. Entonces, si estamos compitiendo con hombres en este caso, también vayan como con algo más meta, tengan otra forma de jugar y... pucha, como que van a ir subiendo su nivel. Su nivel también. Y claro, esa es la idea. Pero eso como más que... competencia te ayuda a mejorar. Sí, bueno, porque yo no hice el grupo como para que las mujeres se unan y se queden ahí con los torneos que de repente se hacen, sino que se saquen ese miedo de ir a los torneos y digan, ya, ahora voy a ir a la liga competitiva, no sé, de Mike Forever los martes y voy para allá. Claro, esa es la idea. Sí, vayan, esa es la idea. Vayan subiendo, queda acá. Oye, hemos llegado al final del primer bloque, mira, se pasó rapidito. Sí. Saludamos a nuestro auspiciador Arkham Comics y Manga, locales 50, 51A, edificio 2 Caracoles, ahí en pleno Providencia. Vayan de parte de nosotros y le van a dar un 10% de descuento en figuras, en mangas, en cómics. No en TCG porque ganan muy poco los cabros, así que... Pero vayan decimados de parte del medio en broma y les van a hacer un descuentito. Así que nos vamos a la primera pausa. Como siempre, el Nico nos acompaña ahí en los controles. Recuerden que estamos con la Connie y nos está dando una cátedra del TCG de Guapo. Sí. Así que vámonos a la pausa comercial. Ven y disfruta de todos los juegos de cartas coleccionables en House of Cards, ubicados en Virginia Opaso 26, a pasos del Metro República.
Pokémon, Yu-Gi-Oh! Y torneos todas las semanas. Además, puedes comprar online a través de su página web www.hoc.cl. Productos como Pokémon, Yu-Gi-Oh!, protectores para tus cartas, carpetas y mucho más en House of Cards. ¿Qué es Poqueros Project? Es la banda de música de videojuegos más loca y poderosa de Chile. Con más de 10 años de trayectoria, cada uno de esos temas te hará vibrar con melodías de juegos de todos los tiempos como Pokémon, The Legend of Zelda, Kirby, Undertale, Donkey Kong, Metal Slug, Final Fantasy, Super Mario Bros. Y mucho más. Síguelos en sus redes sociales y disfruta su música en Spotify. Y ya está disponible su nuevo álbum de aniversario, Infection Again. Agrega a Poqueros Project a tus listas de reproducción favoritas. Poqueros Project, Nerd Music. Ahora también puedes sintonizarnos en Roku. Simplemente busca Energeek TV en la tienda de canales de Roku y agrega a nuestro canal a tu lista. Así podrás disfrutar de Energeek Radio directamente en tu televisor. Energeek Radio siempre está encendida para ti. El verdadero fanático de la energía geek. Acá hay una feria, porque yo, tú sabes que me vine a vivir acá en diciembre. Aquí estamos en Recoleta, Ricay, en la Quinta Bella, hacemos una feria súper bacán. Y una feria persa, y siempre yo siempre voy a estar agradecido de esta feria donde podéis comprar a la nada. El alcohol, los coleros, weón. Los coleros, yo creo que los coleros deberían ser patrimonio nacional, sí, weón, literalmente. Y igual se están tirando los precios de los. Acá aún no. Aún es que acá estamos en régimen comunista, sí. No, yo llegué una vez, le compré unas pokebolas de las que hay ahí. Me dijo, tú siempre me compras y yo te regalo una. Y gracias. Dije, gracias. Bueno, a tope. Y yo lo que hacía era ir a lo donde vendían los juguetes, porque yo voy a la feria. Sí, pues yo no voy a comprar verduras, yo voy a comprar pura. Y me dijo, ¿qué pasa? No, vengo. Y iba como, iba súper con esta guarda de plástico, la otra guarda de plástico, la otra acá, weón. El overol. Me ponía un overol, pues, weón. Pensaba que era parte de los Beastie Boys. No, un weón me dijo, oye, vuelve Slipknot, me dijo. Y yo dije, no. Estamos de vuelta en este medio en broma, medio en serio, otoñal ya. Estamos llegando a fines de marzo. Se pasó muy rápido marzo, Conio, ¿no? Sí. Tengo esa impresión. Para mí, enero fue el mes más largo. Yo quería que puro terminara enero, así, pasto todos los días. Me despierto en enero. Ya sí, iba como en el día 90 de enero. ¿Por qué? Pero eso es una concepción absolutamente. Es cuando uno se hace adulto. Porque cuando uno es niño, no tiene esa percepción. Pero cuando uno es adulto, claro, porque se te hacen muy largos los meses, o muy cortos, de repente, tú ahora que entraste a clase, sí, me imagino que va a tener poquito tiempo para... Sí. ¿Qué año está ahí? En cuarto. Ah, mira. Sí, igual cuando lo digo así como, no, la universidad es como que... Pero pensaba, ¿cómo? Yo iba terminando la media. No hay el tercero medio. Así mismo. ¿Cómo que no? De hecho, una vecina de mi pueblo como que dijo, ay, ¿sigues estudiando? Y yo le dije... ¿Sí? Y me dice, ¿y cuándo sales del colegio? Y yo, señora, por favor. Señora, pasé cuarto año. Sí, salí en el 2012 del colegio. Sí. Pero bien, igual, sí. Pues bien. Igual me han dicho así como que me veo más pequeña. Pero bueno. Pero una pequeña ahí con una ventaja. Con una gran. con una gran personalidad para haber hecho todo este. Haberse dado a. A decir, ya, vamos a hacer este grupo de mujeres que vamos a ir en contra del patriarcado, del TCG, malditos hombres. Sí, es verdad. Po. Oye, hemos hablado de lo bonito y todo, porque es obvio que tiene un lado bonito, y tú misma lo has dicho, que te sientes de repente orgullosa de todo esto. Pero debe haber un lado feo igual, pues nos falta el estúpido que debe hacer algún comentario. Bueno. ¿Ah? Me imagino. Sí, es súper desagradable.
por ejemplo, para el Finals, el ¿ya? día donde estaba jugando el... ¿Dónde estaban ahí? El Top 16, jugando y viendo que se llevaba el Kaido ese... carísimo. Big Box, la tienda que estaba organizando todo el Finals, nos dio la oportunidad de hacer un side event solamente de mujeres. En realidad yo igual ahí estuve insistiendo, así claro, como, así como ya lo vamos a hacer. Y toda la semana, así como, ya está listo, lo vamos a hacer, me avisa a la chica y que se inscriban. Y se logró. Fuimos 26 jugadoras, y no solo chilenos. De hecho, había niñas que eran... Habían dos de Uruguay, pero una jugó. Y otra era de... Se me olvidó su país. Creo que era Colombia. Pero creo que me estoy equivocando. No sé. Y jugaron. De hecho, ahí conocieron la comunidad. Se metieron al grupo de WhatsApp. Actualmente igual están hablando. Una de ellas es parte de la directiva. Y yo así como te tengo toda la confianza del mundo. Sí, dale nomás. Pero dentro de ese mismo side event, como que tuviste igual que estaban todas las mesas así como ordenadas y al medio un pasillo gigante. Ya nosotros estábamos a este costado y una mesa larga, 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 toda jugando. Y yo igual estuve como casi todo el rato en las primeras mesas. La primera en realidad. Y yo veía a la gente que iba pasando y a los hombres que iban comentando así como qué estúpido que hagan un torneo solo de mujeres. Y después, no sé, el amigo respondiéndole, hagamos uno de hombres. Y yo, ay, qué feo. Al final uno va y son puros hombres, entonces no sé, no tendría sentido. Es que, mira, te voy a cortar aquí, pero mira, es que es lo mismo cuando apareció esta noticia que iban a ser como micros de mujeres. Y nos faltaba como... el estúpido que decía, ay, ¿por qué entonces hagamos micros solo de hombres? No, por algo lo están haciendo. No es que, así no suceden las cosas. ¿Por qué somos tan huevos? Pero igual había gente respetuosa. Por ejemplo, la Romina es la que estuvo de staff y de juez dentro del torneo. Y había un hombre que dijo, oye, ¿te puedo molestar? ¿Le puedo sacar fotos para mostrárselo a mi pareja? Porque ella también la quiero meter en el mundo. En la pasta. Sí. Entonces, así como tal, ¿no? Ese uno nomás. Pero hay de todo. Hay gente que ha dicho, no, son una secta. O otra gente diciendo, no sé, que se creen, así como que tienen el ego super alto y la cuestión. Es como, amigo, solo somos una comunidad. Tómalo como un team. Somos un team de mujeres, porque hay muchos teams. Sí. Y no se critican entre ellos. No entiendo como el odio, así como de, ¿por qué tienen un grupo? Eso yo lo veo como un poco de decir, como que están invadiendo mi espacio. ¿Por qué hacen esto? Y yo, pero ¿por qué? Si, como tú dices, o sea, no sé, pues ya de los 500 jugadores que había en ese día, ¿cuántos eran hombres? Pucha, yo creo que... Claro. Y si es que 20 mujeres. Y entonces es como, amigo, no te están invadiendo tu espacio, al contrario. Ellas se han ganado ese espacio y lo van a ocupar. De hecho, lo seguimos buscando. Están tratando de... Sí, igual he estado con algunas jugadoras porque igual esto incentivó mucho a que haya más jugadoras dentro de los torneos y me alegra tanto. Sí. Pero igual siguen estos comentarios así como... No sé, porque igual no lo puedo acusar, por ejemplo, a una persona de decir esto. Pero pasan ocasiones, por ejemplo, la última vez estaba con una amiga dentro del mismo torneo, nos tocó jugar juntas, de hecho, después en la última estuvimos las mesas al lado. Y en la última ronda le ganó a alguien y ella quedó 3-1. Dentro, al quedar 3-1 entras en el top 8 normalmente. En el top 8 te dan premios. Claro. Es un TP. Y la llamaron para recibir el TP y él lo recibe. Y después llega esta otra persona con la que perdió, o sea, la que ella le ganó. Uh-huh. Y le dice, de nada. Y yo estaba al lado de ella así como... Y ella le dijo, de nada, ¿por qué? Y dice, gracias a mí, ¿tuviste el TP? Y yo así como, oh, qué enfermo. Así como, amigo, aprenda a jugar mejor. Te dejo perder. Es que eso es como para que no, es que me deje perder, no, para que de no... De nada, yo, gracias a mí, tuviste ese TP. Pero, era mío, pero de nada. ¿Por qué somos sí, así? Sí, qué terrible. ¿Por qué somos tanto? De hecho, tengo como muy grabado en mi primer regional, en mi primer... entre 500 hombres, que me fue súper bien. De hecho, terminé 39 en ese regional, me fue demasiado bien, dentro de 500 jugadores. Y me pasó una ronda, era, no sé, dentro del regional son 9 rondas en total, y esta era como la quinta. Y igual estaba en la mesa de adelante. Y jugamos, y nos demoramos mucho, porque la partida se alargó mucho. Yo no siento que sea una persona que esté pensando tanto en los turnos, porque ya igual la tengo clara. Pero
era, ya, te toca, y se alargó, ya quedaban, no sé, 5 minutos para que se termine todo, y seguíamos jugando, no había nadie ya sentado en la mesa de alrededor, y seguíamos, y yo así como, voy a poner mi cara de póker, porque si no vas a ver que no tengo nada en la mano. Y él como que dijo, ya, si ataco con todo, voy a ganar. Y yo le defendí con todo, y no pasó el ataque, entonces quedó como, ya, ahí te toca. Y yo así como, hago aquí, hago acá, te pego, lo defendió, y yo, ay, te pego con lo otro, y gané. Y el tipo quedó así como que estaba muy jugando así, y quedó así. ¿Cómo me ganaste? Y yo así como, jugando, amigo. Y me dice, no, es que ¿cómo me ganaste tú? Y yo como yo. Y me dice, sí, porque yo salí segundo en el regional de México, ¿cómo me vienes a ganar tú? Y era extranjero. Y yo así como, lo siento, y tomé mis cosas y me fui. De hecho, después me sentí mal, así como de, ay, gané, pero no sé si se sintió tan bien. Y fui a dejar mi papelito ahí, diciendo que gané, y después como que fui a buscar a mi pololo. Y entre eso, estaba en las mesas, entonces tengo que ir a dejar el papel acá, y después volver. Y entre lo que volvía, el tipo estaba así. Solo lo vi así, no le vi la cara, pero lo vi así. Y yo así como, ¿por qué es tan impactante? O sea, si hubiera sido un hombre, hubiera sido pero como... Pero tú sientes eso, que él sí. No es porque tú... Sí, porque me dijo, ¿cómo me ganaste tú? Y yo así como, ¿qué tengo yo? No es que lo había visto como que no tenías quizá la experiencia, sino que porque eras mujer. Claro, porque ¿qué? Vas a ver si yo tengo experiencia o no. Tampoco le importa. Al final le gané. Sí, obvio. Pero sí, igual me han pasado como pequeñas ocasiones donde es como un mal rato. Pero yo igual como que me siento culpable. Después me siento molesta y después me río de la situación. Pero igual paso por todo ese proceso por alguien que... Que de partida no deberías sentirte culpable. Pues no, ese sentimiento como... deberías sacarlo ahí porque no corresponde. O a veces me quedo con la idea de, pucha, no debía haber ganado. Un autosaboteo, claro, no así como, ay, qué triste. Claro, no poder disfrutar tu triunfo porque algún estúpido te dice algún comentario que no viene al caso. Sí, de hecho igual he terminado partidas y escucho a lo lejos porque... Como que creen que no se escucha si están hablando allá. Yo soy como, amigo, escucho todo. Y he escuchado así como, ¿cómo soy tan tonto para perder contra una mujer? Y así como, ya. Entonces como que igual al principio como que me quedaba piola, así como de, ya, no importa. Son hombres que no tienen contacto con mujeres. Así como que así lo tenía en mi mente, así como ya. Eso es. Así mismo. Es la poca costumbre de... Pero no se justifica, no. Aún así, pues. De hecho, igual si ocurre algún problema dentro de la comunidad, yo igual estoy como muy dispuesta a que se solucione el problema y que si algún hombre dijo algún comentario, educarlo al final. Porque de repente lo dicen sin saber que están haciendo daño, lo dicen de ignorantes y se están expresando nomás. Entonces también hay que darles a entender que sus comentarios nos afectan. Y que igual alejan a las mujeres dentro del juego porque asusta, de hecho, como que dentro de la misma comunidad llega una niña, se está quejando de que no, que me pasó esto y esto otro. Y a las demás también las asusta de meterse dentro del juego. Entonces igual como que trato de buscar una solución para... Qué linda persona, man. Qué bonita persona. En vez de ir ahí con la funa, no. Tratemos de educar a este imbécil. Sí, tratemos de educar a este imbécil a ver si podemos rescatarlo. Mira, y es algo que hablamos con la Hopi la semana pasada. Yo le dije, probablemente yo esté en riesgo, y lo conversábamos hoy día con una compañera, de que me funen por alguna estupidez que dije hace 10 años. Porque pasa, que de repente te pillan un tweet, un posteo, alguna cosa de hace 10 años, y te funan. Pero claro, hace 10 años probablemente era un imbécil, y ahora soy un poco menos. Porque he aprendido y he entendido que hay comentarios que no hay que hacer, que quizás 10 años atrás estaban normalizados. Porque vivíamos en una sociedad, y todavía seguimos viviendo en una sociedad muy machista, y quizás en tu casa, no sé, pues yo nací en una casa absolutamente machista, donde mi mamá no trabajaba, estaba en la casa, me hacía todo, yo me fui de la casa sin haber hecho la cama jamás, ¿cachai? Entonces, pero eso no justifica que yo me comporte como un estúpido toda la vida. Algún momento tú tienes que aprender y decir, no, este comportamiento, así como, no, este comportamiento está mal, este comentario... si yo no le tengo la confianza, porque a lo mejor yo con mis amigas sí les puedo tirar tallas pesadas, machistas, qué sé yo, porque ellas me conocen, saben que es un chiste, y si a lo mejor está mal o se siente mal, me van a decir, no, bueno, la cagaste, no me gustó, van a tener la confianza para decirme. Pero a lo mejor si yo te digo algo a ti, independiente que sea
humor, desde mi punto de vista, a lo mejor te va a caer mal, te va a afectar, en una medida que yo no voy a saber. Sí, porque igual uno, no sé, al menos es mi caso, que cuando me pasa algo, me pongo nerviosa y me río. Es mi forma de salir de la situación, así como, ay, y me voy. Y lo más probable es que a otras niñas también le pase lo mismo, entonces la otra persona no está viendo que claro. le está haciendo un daño. Y después esta niña se desahoga y dice, pucha, me sentí súper mal con porque esto. No, porque no correspondía, porque dijo algo que no... Y es verdad, o sea, yo lo veo, lo vemos probablemente a diario, no, estamos en un rubro, en un, no sé cómo llamarlo, es que una no comunidad que tiene poco contacto femenino, digámoslo. Entonces el otaku en general, que le gusta todo esto, el ñoño, es como, le falta tacto a ese tipo de cosas. Sí, pero me he dado cuenta que son más... ¿cómo decirlo bonito? Dígalo nomás, como sea, aquí no hay censura. Ya, los viejos son los que son con los que se tiran más comentarios de... Así como, no, es que ella es mujer, que se cree jugando, no sé qué más. Yo me presento sí, bachelet. Pero la gente que es más joven es muy de... Oh, qué bueno, te metiste al juego, ven para acá. No, porque, yo te claro, enseño, necesito una carta. Toma, otra mentalidad. Porque de hecho igual no me ha pasado, pero dentro de la misma comunidad, en el mismo WhatsApp, las niñas se desahogan y había un comentario que como que igual quedó así como que, y era esta niña, creo que era de región, y preguntó por una carpeta. Un típico jugador, jugadora, va, necesita cartas, ve las carpetas de los demás y compra. Y le pidió la carpeta y él le dijo así como, ¿y para qué le creí? Y la niña así como, quiero ver las cartas. Y dice, pues si no voy a comprar ni una. Y así como, ¿me vas a dejar ver la carta o no? O sea, la carpeta. Y él así como de, mira. Y como que le preguntaba por algún precio de alguna y le decía, pues si no la voy a comprar. Y ella se sintió mal, pero no compró nada. Entonces, ¿por qué? Ay. Son unas cosas. ¿En algún momento tú piensas que vamos a aprender? ¿Realmente sí. va a pasar? ¿Tú sientes que has notado un cambio igual? Sí. Generacional, obviamente, tú lo acabas de decir. Mi generación es una mierda probablemente. Pero los que vienen más jóvenes tienen otra mente. Sí, y tampoco puedo culpar a todos los hombres de que no, es que nos miran en menos y la cuestión, porque no. De hecho, a veces igual me han tratado así como uno más. Como un par. Buena, claro, así como buena. Y yo sigo, ajá, buena. Y me tiro la talla y toda la cuestión. Pero y me hace sentir súper bien porque siento que me están aceptando. Es que pero eso. Igual hay otras situaciones donde como que yo digo hola y la otra persona así como. Yo sí como... Pero tú debes pensar que también es que es la primera vez que una mujer lo saluda. Puede pasar. También me puede estar en el caso así como de... Ya, a lo mejor lo intimide yo. Puede ser, puede ser. Pero... Pero no justifica... Eso no justifica que después tiren algún comentario imbécil. Sí, igual como que... Pucha, la comunidad hablando en general es muy tóxica dentro de los grupos de WhatsApp. De hecho hay un grupo gigante de compra y venta. Se hacían todos los días una funa y el administrador dijo ya vamos a hacer un subgrupo que diga funas y ahí está, todos los días se quejan de algo, pero todos los días. Igual hay funas que yo no encuentro sentido, por ejemplo que alguna tienda le haya vendido a alguien y se ha demorado 5 meses en entregarle algo. Claro, sí, obvio. O sea, bienvenido, pero sí una funa porque no sé, alguien dijo mal el horario de algo, o alguien dijo no, esta carta la vendo en 80 lucas y estaba en 70, es como, no, hay que funarlo porque te está sacando 10 lucas más. Ojalá fueran funadas en realidad. Son peores. Son estúpidas, no sé. Sí pasa, sí pasa. Hay que ocupar bien esa herramienta. De hecho, yo tengo 2 funas. ¿Tú? ¿Te has funado dos veces? Ni siquiera he estado en los grupos y me he enterado que tengo 2 funas. A ver, ya cuento. Ya, la primera, yo trabajé en Big Box. Después de que me fue bien en ese regional, yo estudio en la USAC, así que me fui a paro. Para variar. Típico. Y necesitaba algo que hacer y generar plata. Yo dije, ya voy a buscar algún trabajo. Y en ese tiempo, con mi pololo íbamos todos los días a jugar a una tienda. Así teníamos todo un horario. Lunes tal tienda. Así como lunes, Big Box. Martes, Magic. Miércoles, Piedra Bruja. Jueves, Magic Forever. Viernes. Ahí no pecaban a ni una porque las tiendas no nos gustaban tanto. Era como, ah, a veces sí, a veces no. Así mismo. Y tener plata. No fue todo. De hecho, ahora ojalá pudiéramos hacer eso. Y teníamos todo así. Entonces en cada tienda que yo iba a jugar, preguntaba así como, chiquillos, ¿necesitan ayuda? ¿Alguien que trabajara part-time? No sé. ¿Necesitan ayuda para ordenar las cartas? Yo qué sé. Y preguntando en cada tienda, de repente en Big Box me dijeron, ah,
parece que sí, déjame hablarlo con el dueño. Pasó, no sé, una semana y yo entré todos los días preguntando, ¿y? ¿Y? ¿Se puede? ¿Voy a ir o no? Ya merito, ya llegué. Así ya mismo. Y hasta que a la semana después me dijeron, sí, sí puedes venir, tienes que hacer ese y ya. Se me fue la pregunta. A mí también, pero ya. Dos funas. Ah, la funa, ya, ahí está. Por eso tenemos al Nico acá. Tenía que ir a trabajar un día a la semana. Porque como después igual iba a entrar a la U, tenía los martes disponibles. Entonces yo dije, ya, voy a ir todos los martes. Y después como que me di cuenta que tenía como el viernes libre. Y dije, ah, igual podría enseñar a jugar aquí en la tienda. Y me dijeron, ah, sí, igual podía ocupar la tienda de 2 a 6. Y yo así como, qué horrible el horario, porque están todos trabajando. Claro, pero pues, lo tomo. Penca, pero lo tomo. Por algo se empieza. Sí. Entonces dije, ya, mi tiempo no es gratis. Así que voy a cobrar por enseñar a jugar. Tampoco me quiero aprovechar de la gente, pero, por ejemplo, si yo te enseño a jugar, te voy a explicar todo. Incluso hasta en dónde comprar y qué no comprar. Porque igual hay compras que son como compulsivas y no te sirven de nada. Claro, después te vas a arrepentir. Sí. Entonces es una clase como muy completa y, por ejemplo, si necesitáis 2 horas para entender el juego, yo estoy ahí las 2 horas. Y decidí cobrar 2 lucas por persona. Se subió el post y empezó la funa. Y la gente, ¿cómo va a estar cobrando por enseñar a jugar? Yo voy a enseñar a jugar gratis. Sigo esperando. Ya pasaron 8 meses y sigo esperando. Y igual había gente que decía, ya, pero igual está bien porque su tiempo... Esto tampoco era un precio tan... Eran 2 lucas. O sea, claro. Se me iban en el almuerzo. Sí, bueno, era como... Y tampoco iba tanta gente porque el horario igual era donde la gente estaba trabajando, estudiando. No era tan... Entonces era como... Igual fue gente. Me sorprendió que sí. Como que decían, ya voy, después del almuerzo, me tomo la hora de almuerzo para ir. Y yo así como, ya, te espero. Y eso, igual como que lo que hizo colapsar todo esto es que de nuevo entrando el tema machista, llegó alguien, y por lo justo estaba leyendo la funa, y dijo, le sale solamente porque es mujer. Y por lo así, ¿qué dijiste? Y borró el comentario a esta persona y dice, no, me equivoqué de grupo. Y yo, ay, pero... Cobarde. Sí. Cobarde. La tiró nomás y como de, ya, no voy a decir, porque además que alguien más piensa lo mismo. Y no sé si será así. Pero claro, hubiese sido un hombre que lo hubiera hecho. No hubieran tirado ni un comentario. No hubiera dicho nada, como... no está bien de más. Ya, que el está, sabe. Está bien que cobre, debería de hecho cobra más. Sí. Claro. Sí, pero bueno, esa fue mi primera funa y la encontré estúpida. Y yo así como... Mi primera funa. Así mismo estuve toda la semana así. Mi primera funa. De hecho pensé en grabar un TikTok así, mi primera funa. Hay que enmarcar eso, esos son momentos para enmarcar. Sí. Sí. Lo otro ocurrió para la salida de OP5. Lo mismo, Big Box relacionada. Yo fui el día martes a trabajar y mi horario terminaba a las 6 porque de ahí me iba a jugar a Magic. Cansaba justo a tomar el metro, el carrascupo y así. Y se supone que ese día en la noche iban a llegar las cajas. De hecho, como, no sé, yo me iba a las 6 y llegaban a las 7. Y yo igual quería una cajita. Y así como que dije, ya, si me acuerdan una la cuestión. Y ahí dijeron, veremos. Y me voy a ir a jugar, gané el torneo, subí historias y después al día siguiente me despierto y estoy funada porque supuestamente hice una comunidad de mujeres para aprovecharme de las mujeres, para agarrar beneficios y además fui a Big Box en la noche, así como tipo 8 o 9, a llevarme 12 cajas de OP5. Y yo así, ¿dónde están mis cajas? ¡Quiero una! ¿Qué se fumó ese hombre, Mati? No sé, de ahí como que entre la comunidad sospechamos que teníamos una espía dentro. ¡Oh, había un topo! Sí. Había un topo, este chismecito está muy bueno. Había un topo dentro. Yo creo que sí era, al final creo que esta persona se salió del grupo, pero no sé si era. Nunca lo confirmé, en realidad tampoco me importó más. Pero sí, estuvo la sospecha de que hubo una espía. Porque esta persona que hizo toda esta funa había dicho sí, y una de mis amigas en la cuestión me comentó que la Connie había dicho que compró 12 cajas y no sé qué más, y no sé qué más. Y yo así como... En el grupo somos 2 Connies. Y yo no escribí el mensaje. Y yo había mencionado que de otra parte compraron 12 cajas, y que eso me había molestado. Entonces tergiversaron todo y dijeron, claro, ¡una! Todo.
Al final, claro, igual la gente como que no le encontró sentido, porque yo igual soy de ayudar, no de aprovecharme. Nunca he comprado un case, porque 12 cajas es un case. Y dentro de un case viene un manga. Ojalá tuviera la plata para comprar uno. Y ojalá estuviera el stock. Porque en realidad yo misma trabajando dentro de las tiendas, no me han dejado comprar un case. Tampoco tengo la plata, entonces no sé cómo lo hace la gente en realidad. Qué terrible. No sé cómo lo hacen los tiburones. Arruinan el mercado. La Connie tan chiquita ya con dos funas, mira. ¿Sí? Así está mismo. Bien, ¿eh? Buen progreso. Es que eso pasa cuando las personas son líderes. Cuando llegan a un nivel y tú estás ahí en ese nivel. Aunque quizás no lo veas así, pero tú armaste algo bonito, armaste una comunidad y te dijiste como líder de esa comunidad. Y eso es algo que no cualquiera lo hace. Porque total, hay 500 hueones que juegan, da lo mismo. Pero juntar 20 mujeres, 30 mujeres, no es fácil. No. Y tú lo lograste. Y por eso pasa eso. Si es el, sí. Cuando te funan es porque estás en un... Porque ¿quién va a funar a un hueón que nadie conoce? Así mismo. De hecho, igual me gusta ver 31 minutos. ¿Ya? Estamos jugando en la casa con mi polón y ponemos 31 minutos. Y suena el capítulo de fondo. Y hay un comentario que hace Bodoque, que hace como en capítulo de siempre y contando la historia. Y está en una marcha, así como contra el calentamiento global, así contra la contaminación. Y está toda la gente riéndose, así como, guaja, ¿por qué hace eso? Y está con Guachimingo y le dice, déjalos que ladren, Guachimingo. Porque así ven que están avanzando. Y así como, ya, hablando más. Claro. Porque tenía que soportar cada comentario. Me imagino. Pero no dejo de lado que es una comunidad muy bonita. Me puedo quejar y todo, pero me quejo como de, no sé, 10 personas. Y dentro del mundo son, yo diría que más de 1000. De hecho, ahora para el regional se iban a soltar los cupos el día domingo. Y el día domingo estaba jugando en el Movistar. Y en el mismo Movistar dieron espacio para que uno se inscriba, porque estaban todos desesperados. Y no alcancé, o sea, como que soltaron los cupos, se cayó la página. Estaban todos F5. Se cayó la página y como que una hora después tiraron los cupos y alguna gente alcanzó. Y le cobraron y todo. Y dijeron, ya, estamos listos para el regional. Después llega un comunicado de la TAM y dice, no, chiquillos, esto fue un error, así que le vamos a devolver la plata a todos y se liberan los cupos a las 9 del mismo día. Llegó el día, o sea, llegó la hora. De hecho, yo tomé una siesta. Puso una alarma y toda la cuestión con mi pololo. Y despertamos y ahí traté como entre despertando así para inscribirme y la página de nuevo se había caído. Así como, oh, capaz que ni haya regional. Y Big Box hizo un comunicado porque ellos se encargan de organizar los torneos grandes. Y dijo que habían más de 5.000 personas intentando inscribirse. Y los cupos para el regional son 350, 380, por ahí. Entonces no son tantos. Y está claro. Toda la gente desesperada, sí, por jugar. Y ahora salió hoy día un sistema de que dijeron, ya, lo vamos a tirar por sorteo. Inscríbanse y el día de mañana, estoy esperando, ojalá, lo van a lanzar y decir, ya, tú que estés seleccionada, puedes pagarlo ahora. Si no lo pagas, no sé, creo que dieron ese aviso de tienes como una hora para pagarlo. Si no lo pagáis, lo pasamos a otra persona. Tu cupo, claro. Y no encuentro malo el sistema, pero hubiera preferido hacerlo como por puntos, como es en Pokémon. Sí, de hecho, me encanta ese formato y me gustaría tenerlo aquí en Wonder, sí. Porque yo sí soy competitiva, voy a jugar, entonces yo voy a ir acumulando puntos. Pero también pienso en la gente que está recién integrándose y le gustaría ir a un regional. Entonces como que no tendría como esos puntos y aquí y allá. Pero me encantaría. Así como que salga OP1, puntos de OP1. Se acabó, se reinicia todo. OP2, puntos de OP2. Claro. Como que siento que sería el formato ideal y así no evitan gente que así pasó con el final. Que por ejemplo estamos nosotros tres tenemos familia, entonces le decimos a toda nuestra familia, inscríbete al final. Y esa gente revendió los cupos. Ah. Estaban $40 y los revendieron en $80. Entonces se hizo toda una polémica y Bandai y los chicos de Big Box trataron de solucionar eso porque era demasiado. Y botó un tema con los cupos y ahora está volviendo a ser como un tema y ojalá salga bien mañana. Y que queden las 350 personas que deben quedar. Y ojalá que la Connie quede ahí en esas, por favor, 350 personas. Oye, Connie, estamos llegando ya al final del programa. Ay, sí. Espero que lo hayas pasado bien. Sí, se me lo pasó volando. He aprendido un montón contigo, ¿eh? Debo decirlo. Muy, muy clarita para explicar. Tiene talento usted, ¿eh? Connie, esa es su cámara.
aquí este es su minuto de confianza. Puede hacer lo que usted quiera, un saludo, invitar a la gente a su comunidad, deja sus redes sociales, una funa, quiere funar a algún weón estúpido, lo funa, lo que usted quiera, es su cámara. Ya, no voy a hacer funa. no sé si pueden ver aquí mi Ahí va a aparecer, Instagram. Déjalo nomás. Bueno, laconi.p. Yo enseño a jugar, en realidad como que estoy tratando de ver cómo enseñarle a jugar a la gente de región, porque entiendo que es súper complicado. Igual dejo a las chiquillas que quieren jugar One Piece o simplemente ven One Piece, ni siquiera tienen carta, también invitarlas al grupo. Y mencionar algo súper importante, que ahora para el mes de abril, me parece, estoy hablando con la municipalidad de Ñuñoa para estar haciendo un taller para aprender a jugar. Será por 4 clases, la primera de introducción, segunda para como ir acostumbrándose al juego, tercero de la estrategia de tu líder y la cuarta del meta en general. Estaría yo haciendo las clases, en realidad tampoco se cobraría tanto, sería como lo mismo que mencioné, quizás 2 lucas por persona. Y eso, todavía se está coordinando el horario y todo eso. ¿Qué más? Dentro del perfil, también por si les interesa, tengo anclado una publicación donde hice un mapa de todas las tiendas donde pueden encontrar One Piece. Porque no todas las tiendas tienen, no es cosa de acercarse a una tienda y decir, hola, ¿tienen One Piece? Porque lo más probable es que no. Es muy difícil encontrar el stock. Y si tienes la oportunidad de comprar un sobre de UPC, cómpralo porque no hay nada. Mira. Sí, pero yo te iba a decir eso el otro día, te vi que estaba ahí haciendo un mapa de tienda. Sí. Es que es muy entregada esta mujer para su vicio. Ustedes, maldita comunidad, no se lo merecen. Es que me encanta. Qué bacán. Sí, se sí. te nota cuando hablas, se te nota que amas esto, de verdad. Sí. Empezaste ahí en un coche al lado de Mito y Leyenda y ibas sí. a terminar ahí. Como con 4 años, sí, no sé nada. Sin entender nada. Así que agradecido de que hayas venido, agradecido de que aceptaras la invitación. Me gustó mucho compartir contigo, Connie. Espero que tú igual lo hayas pasado bien. Sí. Así que quizás más adelante podemos, ya cuando hagas tus clases, todo eso que estás planeando ahí en Ñuñoa, nos puedes decir, nosotros igual podemos hacer publicidad y todo. Así que ya. Te vamos a apoyar en lo que tú necesites. Ay, ojalá, porque como que igual me sentía rara hablando con una municipalidad, así como, pues, como llegué vamos. Aquí. Vamos, pero ¿viste? Después voy a estar jugando con Boris. Ya, yo te enseño a jugar, tranquilo. ¿Viste ahí la con el ministra de TCG? No, después nos va a poner un impuesto a las cartas. ¿Qué existe en Brasil? Ay, ¿en serio? En Brasil le ponen impuesto al cartón. Sobre maldito Bolsonaro. Sobre Pokémon portugués 6 cartas. Sobre en español y en inglés 10 cartas. Ah, ¿verdad? De hecho, los de portugués son más baratos. Por si quieres coleccionar. Así que hemos llegado al final del capítulo del día de hoy. Como siempre, todos los lunes a través de www.enerig.cl. Le mandamos nuestro saludito a la gente de Arkham, ¿cierto? Recuerden que hay un 10% de descuento ahí en figuras, cómics, manga. Vaya con... Hable ahí con Jesús, con el dueño, y le dice, oye, Fernando dijo que tenía 10% de descuento, si lo mencionaba. Así que, quiero mi figura. Vaya nomás. Y pídalo. Vaya a seguir a la Connie, laconi.op, ahí en Instagram. Y únanse a su comunidad. Es muy bonito lo que tú haces, Connie, de verdad. Te felicito. Igual siempre estoy respondiendo los mensajes, así que si tienen dudas o algo así, me escriben nomás. Si no contesto es porque estoy en la U. Así que también estudia, trabaja, ¿no? Si la hace toda esta mujer. Nos vamos. Cuídense mucho, estén bien y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.